Buenas tardes, RD. Buenas tardes a todos esos televidentes que domingo tras domingo nos sintonizan a través del Canal 6 y el Canal 6 Termómetro, la revista. Hoy tenemos un contenido especial cargado de muchas informaciones y de inmediato le doy la bienvenida a mis compañeros. Buenas tardes. Algo que ustedes no saben, y eso lo voy a decir ahora en el aire a ustedes dos, las damas del programa, yo soy el caballero. Van a pasar por la parte de abajo los programas que lo van a pasar en el mundo entero, nuestro programa. La gente va viendo ahí en la programación donde diferentes programas van a pasar la repetición de nuestro programa. Ah, muy bien. Eso es una novedad, Mari. No, Mari Sánchez, buenas tardes. Bien, excelente, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está mi país? El mundo entero. Feliz de vernos los domingos de 4 a 5 por este subcanal, el canal del sol. Sí, y además de la que tenemos un contenido lleno de informaciones, también Alexis, tenemos la entrevista central con Julián Mateo, un alto dirigente de la provincia San Cristóbal del municipio de Villa Altagracia, quien fue alcalde y ahora también aspira otra vez a misma posición. A mí esta entrevista me gustó porque yo vi los ojos del señor y veía que él decía la verdad. Ah. Yo espero esa entrevista que ustedes lo vean para que se den cuenta el corazón que tiene ese señor, que era síndico de allá de Villa Altagracia. Un hombre pueblerino, un hombre que la gente lo quiere, que la gente lo aclama, que esa alcaldía que él, donde él estuvo, allá mismo en su pueblo, pues la gente todavía lo recuerda, así que yo creo que es un ejemplo a seguir nuestro querido amigo y hermano. Bueno, pues nada, vamos a dar inicio al programa y vamos a nuestro contenido. Una pausa, venimos ahora, ¿verdad? Claro, una pausa comercial. Los chelitos, claro. Y después volvemos, como decía el caballo Johnny Ventura. Pues vamos a una pausa comercial y regresamos. En el proceso como precandidata a la presidencia de la República y espero ser la candidata oficial de un polo de unidad progresista, democrático, popular y de izquierda. Pienso que María Teresa Cabrera es una candidata que simboliza valores y principios. La vuelta es República Dominicana y la vuelta es María Teresa. Póngase al frente y emprenda la marcha. Estamos hablando de una mujer concreta, de una mujer de verdad. Es tiempo de una verdadera transformación. Cada año, durante la Cuaresma, los vientos se vuelven favorables para la práctica de volar chichiguas, llenando los cielos de alegría y colores. Sin embargo, este entretenimiento tradicional puede ser causante de pérdidas humanas y del sistema eléctrico si no se realiza de la forma segura. Por esto es importante que los adultos colaboren con la supervisión estricta de los niños y jóvenes. Vuela en un lugar seguro, lejos del tendido eléctrico. Mantén tu vida a salvo y evitemos averías causadas por las colas de chichiguas que se enredan y permanecen en las líneas de alta tensión. Mantengamos la tradición. Vuela en un lugar seguro. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Laboratorios y Servicios Diesel GIE, alto concepto de soluciones modernas para reparar y calibrar bombas inyectoras, inyectores diésel electrónicos y convencionales, reparación de motores diésel, turbocargadores, inyectores tipo bombas y plantas eléctricas.
Contamos con maquinarias y equipos de última generación para reparar inyectores electrónicos diésel de vehículos pesados, Caterpillar, International, Scania, entre otras reconocidas marcas. A su disposición, moderno sistema de escáner para diagnóstico automotriz. Visítanos en la calle Ceibo, número 197, Villas Agrícolas, Santo Domingo. Nuestro contacto en pantalla. Laboratorio y Servicios Diesel GIE. Somos soluciones. Angelitic Inmobiliaria. Bienes raíces. Llega una vez más a petición a los lunes de oro de Lungomare Bar & Lounge. La más popular. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. La más querida. La más polifacética, Marcel Piel Morena. Acompañamiento musical con su grupo en vivo, tocando toda la noche. Marcel Piel Morena, este lunes primero de mayo, en los lunes de oro de Lungomare. Ven a disfrutar de un lunes increíble, con la más completa del país, tocando de todo. Marcel, artista invitado Ramón Iciano. Marcel Piel Morena, en Lungomare. Avenida George Washington 365 en Santo Domingo. Info y reservaciones 829-643-6383. Una producción de Rafael Changlate. Próximo lunes 8 de mayo. Gran noche salsera. Buenas tardes. Hoy quiero hacer un comentario lleno de reflexión y desde un punto de vista totalmente distinto al que se ha enfocado en algunos medios de comunicación que lo han tratado de politizar. Y es la condena del asesino del ministro Orlando Jorge Mera. La pasada semana o la recién semana que acaba de finalizar, más bien el miércoles, el tribunal colegiado le leyó la sentencia a Miguel Cruz de la Mota, alias Caranday o el Curita, quien le dictaron 30 años de prisión. Pero si vemos el comportamiento de Miguel Cruz, vemos que Miguel Cruz ha tenido un comportamiento ni siquiera normal, porque ahí vemos en las imágenes la familia de Orlando Jorge, que acaba de salir diciendo que terminó un ciclo, que terminaron con esta, pero que jamás van a olvidar lo que ha pasado. Sin embargo, ahí dentro, en ese tribunal, Miguel Cruz Mota dijo de todo, nunca pidió perdón a la familia, nunca se, al contrario, lo que hizo fue justificarse diciendo que lo mató porque le debía. Pero ¿quién dice que él, porque una persona, en dado caso de que sea verdad, porque te deba, tú debes de quitarle la vida? Pero aún más, dice que las autoridades lo que están cometiendo con él es un abuso. Y yo quiero saber entonces cómo él llama a lo que él le hizo a Orlando Jorge Mera. Esto nos lleva a reflexionar no solamente a nosotros, sino a la sociedad en sentido general, a la sociedad y al ámbito político. Porque siempre los candidatos, los precandidatos, reciben apoyo de empresas, de colaboradores, pero hay que tener un poquito de cuidado al momento de seleccionar a quienes te apoyan. Porque hay personas que generalmente no están muy bien mentalmente y cuando logran que su candidato llegue a una posición, creen que obligatoriamente hay que hacer lo que ellos consideren que tienen que hacer para ellos poder recuperar esa inversión que según ellos hicieron en ese candidato. Ese es el caso de Orlando Jorge Mera, pero no solamente eso, la confianza que tenía Orlando con su amigo. Sin embargo, su amigo no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sigue justificando lo que hizo y la sociedad y los estudiosos de la conducta tienen ahí un elemento para ser analizado de diferente manera, porque desde el primer momento, hace 10 meses, que Miguel Cruz cometió ese asesinato,
vimos que su comportamiento fue un comportamiento anormal. Primero, cuando llega al ministerio, cómo entra al ministerio, cómo sale del ministerio, cómo se va a la iglesia, cómo se refugia, y últimamente el comportamiento para coronar que tuvo en los tribunales al momento de salir de los tribunales, cómo tiró carta, cómo ha dicho cosas, porque no solamente asesinó a Orlando Jorge Mera, sino que lo quería asesinar doblemente, destruyéndole la moral de él y de su familia. Señores y amigos políticos, tengan cuidado, sean cuidadosos, porque este no es el primer caso que se ve de personas que lo apoyan, que colaboran, y que eso es natural, y se ve siempre que cualquier político reciba apoyo para su candidatura. Pero esos apoyos tenemos que escogerlos con pincel, con un pincel para poder seleccionar el dinero que nos llega a nuestra campaña al momento de que un candidato o una precandidata quiera un apoyo o le vayan a ofertar un apoyo. Tenemos que ser cuidadosos con ese tipo de personas, porque no solamente es el caso del curita, sino tenemos otros casos, como el caso que tuvimos anteriormente, la semana pasada, donde Ernesto Quirino también fue a la Procuraduría a reclamar ese apoyo económico que le dio a un candidato. Tengan feliz tarde, y lo dejo con mi compañero Alexis Barrera Corporán. Bueno, yo tengo dos temas hoy, Alexia, hablando en serio. Uno es, el presidente Luis Abinader anuncia este martes un aporte de $1,000,000 a las universidades para financiar e investigar todo lo relacionado con el sargazo. Mira las imágenes del sargazo, como está en Boca Chica, como está en Punta Cana. Los turistas no se pueden bañar. La gente ahí va y se enreda el cabello, señores. Ese sargazo ha obstaculizado lo que es el turismo en República Dominicana. Los turistas vienen, se bañan en la playa, pero no se pueden bañar porque se ensucian. Entonces, es al comienzo que está ese sargazo. El presidente, habla el presidente de la República, Luis Abinader. Posiblemente afecta más el turismo. Pero quiero confesar que hace unos días, en el Gabinete de Energía, tuvimos una alerta porque ya le estaba afectando y le afectó en ese tiempo la generación. Y así también a nuestros pequeños pescadores también. Ojalá que se resuelva ese problema en las playas y los turistas puedan visitar. Mi otro tema es el siguiente, que es indignante. Ese señor le prohibieron, él tenía un amante, una esposa y la amante. Entonces tenía el inconveniente que los hijos le dijeron que tenía que dejar esa relación, que tenía que dejar esos problemas. El señor, el sereno, le dijo, mira, viene mi papá, no lo deje entrar. Ese verdugo parece que fue al baño, el sereno, y el señor entró. Cuando entró, mató a esa señora. Mató también la amante. Mire cómo ellos hablan ahí. Hay un video circulando, él saliendo con la pistola y la policía no hizo nada. Y además de que eso mató a esa persona, señores, mire lo que ha hecho ese verdugo. Mire ahí el cadáver cómo va. Esa señora mató tres y él está enfermo y está interno y dice él que falta otro más. La familia de él cogieron todito y se fueron para el campo. Mire cómo sale ese verdugo ahí en la calle. Sale ese verdugo en la calle con la pistola y nadie se da cuenta. ¿Y qué hace la policía en este país para eso? Yo voy a poner un video, señores, para yo calmar un poquito y beber mucho de agua. Didi Hernández, la cantante merenguera de República Dominicana. Ahí lo grabamos en un establecimiento de República Dominicana. Didi Hernández, con ustedes. Didi Hernández. El diminutivo de mi segundo nombre, que es Edith. Ajá. De ahí viene, pero Didi siempre no es un
nombre artístico, ese es el nombre por el que todo el mundo me conoce, mi familia, mis compañeros de colegio. Didi Hernández. Todo el mundo, sí. Está ya en la palestra, ya está en los medios de comunicación, ya tiene la producción entera. ¿Cuántos temas tiene ya ahora? Bueno, tenemos alrededor de 14 temas, más 5 que no han salido todavía. Ya. Que todavía no tenemos ahí guardaditos. ¿Qué tiene merengue? Esos son más tropicales. Ahora mismo la producción entera es de merengue. Hay unos temas más tropicales, más internacionales, ya, que tienen un toque de cumbia y de hasta de ranchera inclusive. Esos vienen más adelante. Pero, ¿por qué existe el reconocimiento de las artistas merengueras? Bueno, porque sin lugar a dudas, primero es algo que no se había hecho en nuestro país. Y esas son las mujeres que fueron una inspiración para mí. Y con las que yo me quedaba mirando desde pequeña. Y yo decía, yo quiero ser así. ¿En qué te identifica? Ella estaba mirando en Cruz, en Concepción, yo sé que hay varias artistas. Y ¿qué la Reynoso, la chica del Can. Bueno, me identifico con todas las cosas que digo. Desde que yo estaba pequeña, que yo ponía el show del mediodía, ya, Caribe Show y todas esas cosas, yo siempre estaba pasando. Buenas tardes, mis amigos de aquí, mis amigos de allá, de todo el país, el territorio nacional, desde nuestro querido Canal del Sol, Canal 6. Estamos hoy con nuestro comentario sobre los acontecimientos mañana lunes en Los Alcarrizos. Mañana lunes, primero de mayo, día de nosotros los trabajadores, qué bueno. Va el señor honorable presidente de la República a inaugurar nuestra gran obra, el teleférico de Los Alcarrizos. Así que yo les invito a todos, a toda la prensa nacional que quieran ver esa magnífica obra que está a tiro de ji para que mañana estemos celebrando ese acontecimiento único en Los Alcarrizos. Previo a ese acontecimiento, se ha estado trabajando. El jueves estuvimos con la jornada Primero Tú, esa jornada donde van todas las instituciones a través de PROPEP, y nosotros como asesora política de esa institución estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Y esa seguridad social requiere de que en este mismo municipio estemos trabajando más de 2 semanas con obras públicas, con el plan social, el CONAPE, CONADIS. Son varias instituciones las que han dado servicios en estas 2 últimas semanas para beneficiar a cientos de miles de alcarricenses que están en la extrema pobreza. Y muchos que estaban con su casita hecha un desastre, hoy disfrutan de el arreglo y de la ocasión que amerita para que tengan un techo digno. Por eso les invitamos a que mañana lunes estemos con el presidente. Y la que nunca se queda atrás es nuestra princesa Gloria Reyes. Está celebrando un nuevo acontecimiento desde Supérate. Bueno, Atrévete a Soñar. Y ese es el nuevo proyecto que tiene nuestra querida Gloria Reyes, que siempre está pensando en la gente, en los más desposeídos. Y por eso también en esta semana se ha entregado cientos de miles de tarjetas Supérate a todos los pobres del país y principalmente
a su municipio, donde ella fue diputada también, igual, al igual que yo, de Los Alcarrizos, Pantoja y Palmarejo Villalinda. Bueno, y ahora lo dejamos en este momento con nuestra entrevista central con el compañero y amigo Julián Mateo, ex alcalde de Villa Altagracia y que aspira a esa misma posición. Laboratorio y Servicios Diesel GIE, alto concepto de soluciones modernas para reparar y calibrar bombas inyectoras, inyectores diésel electrónicos y convencionales, reparación de motores diésel, turbocargadores, inyectores tipo bombas y plantas eléctricas. Contamos con maquinarias y equipos de última generación para reparar inyectores electrónicos diésel de vehículos pesados, Caterpillar, International, Scania, entre otras reconocidas marcas. A su disposición, moderno sistema de escáner para diagnóstico automotriz. Visítanos en la calle Ceibo, número 197, Villas Agrícolas, Santo Domingo. Nuestro contacto en pantalla. Laboratorio y Servicios Diesel GIE. Somos soluciones. Cada año, durante la cuaresma, los vientos se vuelven favorables para la práctica de volar chichiguas, llenando los cielos de alegría y colores. Sin embargo, este entretenimiento tradicional puede ser causante de pérdidas humanas y del sistema eléctrico si no se realiza de la forma segura. Por esto es importante que los adultos colaboren con la supervisión estricta de los niños y jóvenes. Vuela en un lugar seguro, lejos del tendido eléctrico. Mantén tu vida a salvo y evitemos averías causadas por las colas de chichiguas que se enredan y permanecen en las líneas de alta tensión. Mantengamos la tradición. Vuela en un lugar seguro. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Vuelve al Hotel Jaragua, noche de reencuentros, con los grandes íconos del merengue, juntos por primera vez, especial para las madres, tocando con sus orquestas en un solo escenario, el conjunto Quisqueya, Josy Esteban con la Patrulla 15, Bonnie Cepeda con Richie Carlos David, el equipo de Diony Fernández con Katy Vargas, Diomedes Charlie Rodríguez, y lo mejor de los 80, Tito Kenton, Gaby, Aramis Camilo, Feni Ortiz, sábado 20 de mayo, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, 9 de la noche, noche de reencuentro. Boletas a la venta en Huepa Tickets, CCN, Supermercados Nacional y Jumbo. Información 849-399-7778. Un evento Valenzuela Productions y Alberto Bernabé. Los lunes de oro de Lungomare Bar and Lounge, la más popular. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. La más querida. Y ahora vivo tan vacía. La más polifacética. Marcel Piel Morena. Ya que te encuentres. Acompañamiento musical con su grupo en vivo, tocando toda la noche. Marcel Piel Morena, este lunes primero de mayo, en los lunes de oro de Lungomare. Ven a disfrutar de un lunes increíble, con la más completa del país, tocando de todo. Marcel, artista invitado Ramón Iciano. Marcel Piel Morena, en Lungomare. Avenida George Washington 365 en Santo Domingo. Info y reservaciones 829-643-6383. Una producción de
Rafael Chanlate. Próximo lunes 8 de mayo. Gran Noche Salsera. Hoy me siento muy feliz. Buenas tardes a todos, porque nos encontramos en un pueblo muy querido de todos nosotros. Es un pueblo cercano a la ciudad, un pueblo de gente buena, llena de gente buena, llena de planes, futuro, pero sobre todo tengo el honor de compartir hoy con un hombre de ese pueblo, oriundo de ese pueblo, trabajador de ese pueblo, un hombre de lo más transparente, leales. Eso me consta mucho y esa es una de las virtudes más grandes de un ser humano. La lealtad, la transparencia, el trabajo, el respeto. Bueno, todos esos valores adornan a nuestro invitado de hoy día. Nuestro invitado de hoy día que fue alcalde de la ciudad de Villa Altagracia y también ahora es viceministro del Ministerio de Trabajo. Y estamos por los programas, estamos por los programas. Buenas tardes, caballero. ¿Estamos por los programas? ¿Cuáles son los programas que estamos? Ah, sí, porque claro, estamos para Termómetros, la revista, y también para Conexiones Sin Límites. Conexiones Sin Límites. Así mismo. Hoy nos sentimos orgullosos porque es el primer programa. Estamos inaugurando un programa, porque yo vine aquí a Villa Altagracia a averiguar la vida del señor. Un hombre serio y trabado. Ay, ¿qué te contaron cuando tú investigaste porque todavía no hemos dicho quién es. ¿Quién es? Eso es lo importante. Exacto. Tú sabes que como comunicador tengo que investigar quién es la persona. Yo fui ayer estuve aquí, me bebí un coco aquí, 60 pesos el coco, y decía que aquí venden coco más barato, en Chuchillo. Pero averigüé la vida de ese señor y me dieron dos personas mayores, que él pasó por un periodo aquí de prueba en el ayuntamiento y fue el más serio de verdad. Y eso, a mí como comunicador, preguntarle hoy a él, me siento orgulloso, porque sé que hay seriedad y que lo que vamos a hablar es sinceridad, que es lo importante. Claro, y entonces un valor que hoy escasea tanto, es la seriedad. Pasar por un ayuntamiento y ser valorado como lo más serio que ha pasado por ahí es muy importante. Pero no vamos a seguir hablando. Tenemos a Julián Mateo, él es alcalde de Villa Altagracia. Bienvenido a la revista. Del momento está de la revista. Gracias. Lo primero es que me siento honrado de que ustedes se hayan tomado la molestia de venir de Santo Domingo a nuestro humilde pueblo para que en este interesante programa que ustedes producen, sí. Termómetro de la revista. Sí, sí. Y, sí, usted también. Gracias y conexiones. Conexiones sin límites. Porque hay conexiones con límites. Correcto. Aquí va el límite. Excelente. Mira, nos sentimos bien porque yo veo que va a ser un programa bueno porque la sinceridad que te veo en los ojos, que lo que vamos a decir es la realidad. Pasaste por el ayuntamiento, tan difícil que eres los ayuntamientos, ¿cómo tú tuviste para salir airoso de ese ayuntamiento? Bueno, la verdad es que la gestión que encabezamos en el periodo 2002-2006, la mayoría de los villaltagracianos y de las villaltagracianas la juzgan excelente, porque hicimos un plan estratégico de desarrollo en coordinación con todas las instituciones del municipio. Es decir, la sociedad civil nos apoyó. Y antes de hacer ese plan, hicimos una encuesta, una muestra muy amplia, para saber qué era lo que el pueblo quería, ¿sí? Qué ellos esperaban del ayuntamiento. Y actuando en consecuencia, del estudio de los resultados de esa encuesta, entonces produjimos el plan estratégico de desarrollo. Participaron instituciones como Visión Mundial, la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia, Estados Unidos, FUDEVA. Visión Mundial de Estados Unidos, aquí lo maneja. El Visión Mundial, una fundación, hay algo en la que. En ese tiempo, sí. Hace 18 años, exacto, 18. Ellos estaban aquí en el país y había una filial en Villa Altagracia. El director nacional
era Claudio Doñé. Sí, sí, sí. De Villaltagracia. No, pues sí. Y Robert Bueno, uh-huh, dirigía a Visión Mundial aquí, en este municipio. Bueno, comenzamos a hacer el plan, además con la Federación de Juntas de Vecinos y con algunas instituciones, como el Infotel nos apoyó. Y nos apoyó también el PARME, CONARE. Y en más de casi 2 años, reuniéndonos 2 veces a la semana, pues elaboramos un plan en base a la necesidad del municipio. La basura y el lío siempre, ¿cómo usted resolvió? Para bueno, mi compañera que sigue hablando. 2 veces por semana recogíamos la basura en los barrios y en la parte urbana del municipio. Por ejemplo, en la avenida Duarte la recogíamos por la mañana y además también en la tarde. O sea, 2 veces sí, en la avenida Duarte. Y la ciudad se mantuvo limpia. Según estudios que se hicieron, Villa Altagracia en esa época figuró entre los 10 municipios más limpios del país. Bueno, ese trabajo lo hicimos con 8 camiones, teníamos 3 compactadores. ¿Y cuánto lo demás era? Dañando, no, lo manteníamos funcionando, qué teníamos una paramecánica, teníamos 2 gredas en esa época y volteo teníamos 5. Y así logramos mantener la ciudad limpia y 80 personas trabajaban en el departamento de Hornado. Y teníamos mujeres que barrían las calles de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Generalmente mujeres mayores, ya de 60 años, pero le pagábamos 2,000 pesos. Qué lo bueno. Teníamos que alrededor de 100 la sociedad, mujeres distribuidas estratégicamente en toda el área urbana de la ciudad. Y así pudimos mantener la ciudad limpia. Lo que contrasta con la con lo que está ocurriendo actualmente. Porque, sobre todo con esto, porque es conciencia ciudadana. ¿O es el deseo del síndico cuando está en un sitio hacer trabajo? ¿Que usted lo hizo? El deseo del síndico y de las demás autoridades, la demostración es que esas autoridades tienden que quieren hacerlo bien y si actúan con transparencia y con honestidad, pues la gente capta eso y apoya la gestión. Además de que como nosotros hicimos un plan estratégico, pues para todo consultábamos a la ciudadanía, a las instituciones del municipio organizadas, apoyaron a las autoridades y por eso fuimos exitosos, porque hicimos un recuento en lo que tuvimos al frente del ayuntamiento y todos están dando servicio. 3 sobre el arroyo Majuán, 2 en el barrio Villanueva, 1 en la Cañada, de Ponte, en el barrio Duarte. Bueno, déjame decirte sobre las cañadas, que en la avenida Duarte, en el barrio Duarte, en la entrada del municipio, había una cuneta séptica, o sea, de norte a sur. Y esa cuneta séptica, nosotros la eliminamos. ¿Cómo? Con recursos propios de ustedes. Colocamos, lo voy a decir ahora, tubo de 36 pulgadas, más 4 pies, de 36 pulgadas. Recogimos esas aguas negras y eso se hizo en 1.5 kilómetros. Y encima de las de esa cuneta, nosotros construimos aceras estampadas. Y esas aceras están ahí. Construimos una isleta y la Plaza de la Virgen que ustedes ven a la entrada. Ahí está. También fue construida en esa gestión. ¿Con qué recursos hicimos eso? Bueno, con recursos propios del ayuntamiento y con un aporte especial que dio la FARC con Río Mexicano. ¿Por qué? Porque antes de yo asumir la sindicatura, hubo un derrame de petróleo, como 6 meses antes, en el arroyo Carvajal. Y entonces, ese derrame de petróleo produjo daños ambientales en el municipio, porque se fisuró la tubería que va desde la Loma de la Peguera hasta Jaina, o sea que a la FARC Bombero Dominicano le lleva petróleo. Sí. Y le hicimos una demanda por ese daño ambiental a la FARC Bombero Dominicano y lo que hicimos fue que negociamos la demanda por la conclusión de obras. Yes. En esa época la
Falcón Ríos la dirigía. Es como que lo malo sacarle lo bueno. Exactamente, hicimos un acuerdo y ellos aportaron, no en efectivo, sino en obra, alrededor de 30 millones de pesos a este municipio. Pero además de eso, se comprometieron a construir el vertedero municipal. Yo conseguí en esa gestión tres lugares para el vertedero. Dos de ellos lo rechazó Medio Ambiente y hubo uno que Medio Ambiente lo aprobó, pero después Cítrico Dominicano se opuso. ¿Por qué? Porque ellos decían que estaba más arriba de donde ellos tomaban las aguas para hacer jugo y que probablemente quebrarían. Entonces hubo que buscar una solución a esa situación. Nos reunimos y ellos se comprometieron a donar el terreno para el vertedero. A la Falcombre le iba a corresponder construir el vertedero. Iban a dar más de 50 millones de pesos. En ese lazo se nos terminó el periodo y salimos del ayuntamiento, no por falta de popularidad, sino por la división del PRD, porque en esa época no asimilábamos la reelección. Peña Gómez era antirreeleccionista y Hipólito Mejía modificó la constitución para reelegirse, lo que trajo una crisis en el partido. Antoy sale del partido y yo, como era Peña Gómez, y Antoy tenía la posición acorde con el pensamiento de Peña Gómez, nos fui con Antoy, nos debilitamos y perdimos las elecciones. Entonces, por eso salí del ayuntamiento. Pero, ¿qué le quiero decir sobre todo esto? Que el interés mayor por la construcción de un vertedero, que era un relleno sanitario, sí, era porque el vertedero que tenían era cielo abierto y estaba la orilla del río. O sea, contaminaba el río Aina. Y eso afectaba exactamente la ciudad de Santo Domingo. Incluso la contaminaba. Entonces, logramos finalmente que la Falcón Ríos desembolsara $800,000 para la construcción del vertedero, pero ya yo no era acá. Ese desembolso se hizo durante la gestión de 6 años que encabezó el actual alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, pero no construyó el vertedero, no compró los camiones que había que comprar, y entonces hoy la basura se la han entregado a una compañía recolectora que se le paga muchísimo dinero y no hace el trabajo porque apenas tienen como 3 camiones, y eso ha sido un desastre. Quiero que ustedes sepan. Indignos de eso. Claro que a mí, cuando yo era síndico, me ofrecieron $600,000 en efectivo, más $50,000 a nombre de la persona que yo quisiera, de manera permanente, para que yo aceptara el servicio de una compañía recolectora. Yo dije, bueno, pero si eso es tan bueno, ¿por qué hay que sobornarme para que yo acepte eso? Y yo rechacé esa oferta en Villa Tarán. No solamente de manera que es un presidente que merece. No se merece. Repetir. Y yo estoy segura que el pueblo dominicano no se va a equivocar. Claro. Y no se puede equivocar. Para finalizar. Es que tenemos un presidente que tenemos que darle la oportunidad de hacer su gestión y de continuar su obra. Vamos a finalizar. Cuente conmigo. Gracias. Una cosa. Mira, con Julián no solamente tenemos este programa, porque Julián tiene muchas cosas más que contarnos. Y también vamos a volver, Julián, cuando ya tú allá. Ah, no, te tiene la primicia. Seguro. Y lo voy a invitar a la juramentación. Así mismo. Y a ustedes, amigos, les invitamos a que nos. Y saco blanco tomándose ya. Sí, que nos sintonicen el próximo domingo a través del canal 6, Termómetro de la Revista y Conexiones Sin Límite Visión. Gracias a nuestra compañera Mari, que nos estuvo acompañando hoy, y seguirá todos los domingos con nosotros. Hasta una próxima entrega. Hablando con Chanlate. Continúa.
Continuamos en vivo con Termómetro La Revista a través del Canal 6 y hablando con Chanlate. También estamos en el 75 de Bebeto, estamos en Colomé TV para todo Estados Unidos, estamos en el Canal 86 de mi amigo y hermano Edín, y en 7 cables, gracias a Dios, Tele Radio Norte para todo el lado de para allá de Millamella y esos lugares por ahí, más Puerto Rico. Estamos a través de 360 Live. Señores, tuvimos en la celebración del 18 aniversario de Fiesta y Personalidades de mi amiga personal, Jenny Lovera. Felicidades, Jenny. Es su programa, que el cual cumplió 18 años y que se pasa todos los domingos de 7 a 8 de la noche por el canal Hermano Radio Televisión Dominicana. Muchas felicidades por tu aniversario y que siga cumpliendo muchos años más. También aprovechamos en aniversario, este aniversario Adoproma, la Asociación de Promotores y Manager Artístico, y que este día 3, miércoles 3, 7 de la noche, es nuestro aniversario en Lungomare. Desde las 7 de la noche estaremos reconociendo 14 figuras del medio artístico y de las personas que han cooperado en el negocio de la música. Mayo 3, 7 de la noche, aniversario de Adoproma en nuestro lugar preferido, Lungomares. Ahora viene un cortecito de un video de mi invitado estrella, que está aquí en vivo. Vamos a ver lo que nos tiene Elvis. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. Súper, súper, como todo lo que hace Aramis Camilo. Aramis Camilo, quien es mi invitado especial de la tarde de hoy. Hermano, bienvenido. Bueno, para mí es un orgullo estar contigo, Rafael Chanlate. Tú sabes que nosotros siempre hemos estado unidos en todo lo que tiene que ver con mi carrera artística. Desde que comencé con Rafi de Olio y hasta el día de hoy, que estamos trabajando de nuevo con nuevos bríos y con ese tema que acabas de ver, Si Me Dejas Ahora, una gran producción que le perteneció y le pertenece a toda la gente admiradora de José José. ¿De quién es esa versión? ¿Quién hizo el arreglo? A Murphy, el de la banda de Ataque. Ok. Sí, hizo ese tema, es un buen arreglo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y el video, quedó el video, las locaciones fueron en parte de Baní, allá, todas esas casitas son de Baní, y fue muy buena producción, muy, muy buen trabajo. ¿Y el productor quién fue? El productor de esto fue Papi Sánchez. Ah, sí, papi, sí, de lo mío. Papi, correcto. Un abrazo donde quiera que se encuentre. Ahora, tú sabes que yo estoy feliz porque yo pertenecí a ti desde que yo era el muchacho mandado de Rafi de Olio. Entonces, cuando veo este andanaje en todas las redes y en todos los medios, que yo pregunto, ¿y quién es que está trabajando ahora, mi Camilo? ¿Y es Aramito, tu hijo? No, increíble. Lo que ustedes que Aramito es una persona muy inquieta. Me surgió... se me convirtió en un empresario internacional y nacional que trabaja a nivel de todos los turistas de la zona este, de Cacana, de Bávaro, de todas partes del mundo. Y no hace mucho que está de nuevo conmigo y es la persona, el ideólogo de la mayoría de lo que estamos haciendo ahora. Pero Aramito, ¿tú vives en República Dominicana? Oh, porque yo me encuentro esta ola, veo este cambio y esta pegada de Aramis tan rápido, y este muchacho que me escribe por WhatsApp, maestro, entonces, hasta que lo logré, aunque ya tú sabes que con el éxito que tenemos en Lungomare, dentro de una idea que se me ocurrió, que fue hacer algo diferente. Correcto. No de que vender los años dorados, sino dedicarle de su noche a estos artistas que han tenido esa pegada tan fuerte y que todavía hoy son negocios, porque tú sabes que la música es un negocio. Entonces, en Lungomare, que tú vas, te toca a ti el 22
de mayo, donde Arami Camilo, todo el que va desde el Repollo, Susana, La Varita, todo. Eso no es de que Arami, el otro, que Arami va a tocar cuatro discos, no, y se va. De hecho, sí, ahora mismo, en esta nueva etapa, nosotros inauguramos la nueva organización secreta. La inauguramos fue en un gran espectáculo tocado para la gente del Banreservas en Cascana, allá en Punta Cana, en Cascana, sí, donde nos dimos una noche bellísima, en un con unas locaciones bellísimas, con toda esa gente, vestidos todos de blanco. Yo me sentí orgulloso y cantamos allá con la orquesta entera. No fue con varios artistas, sino fuimos nosotros la noche entera, y fuimos y hemos hecho varios trabajos. Estuvimos también por allá, por cerca de ¿cómo se llama? En el este también, en una fiesta privada, también con la orquesta completa, por el Yuna, por allá. Sí, Boca de Yuma. Ajá. Entonces, todos los trabajos que se están haciendo, tú sabes que cuando venimos, ya con la experiencia de todo lo que hizo Rafi de Olio, de lo que hizo Francis Méndez, del sello disquero donde estuve, que estuve junto con, perteneciendo al mismo sello de Marc Anthony, sí, RMM, al mismo sello de Celia Cruz, entonces de la India. Ahí estaba Luisín Martí, ¿verdad? Estaba, cuando eso estaba... Con Rafi Mercado. Con Rafi Mercado, pero recuerdo la hermandad que hubo entre Marc Anthony y yo cuando estábamos allí, y me siento orgulloso de esta nueva etapa que estoy compartiendo hoy contigo, y como tú también has pasado por muchísimos bachateros, muchísimos, sí, grupo, artistas. Sí, todos han pasado por, sí, esta mano. Correcto. Gracias, decir, a Dios. Hasta yo pasé por ahí. Sí. Entonces, Arami, después de este revuelo aquí en República Dominicana, ¿qué sigue de Arami a nivel internacional? Bueno, nosotros tenemos una agenda bastante apretada. Estamos ahora mismo preparando todo. Se está vendiendo el mes entero de septiembre para Europa, donde vamos a estar allá con un gran equipo empresario, de trabajo, de un gran empresario que los detalles lo tiene Aramito. Sí. Estamos también, volvemos a Venezuela. Tenemos algo para Centroamérica. Ahí en Venezuela era que Fernandito te quería cerrar la puerta. En Venezuela fue que nos lo aparecimos a Fernandito allá vestido, sí, de rojo todo. Como alcalde de la renta. Sí, sí, igual que... Como este, sí, así rojo, con ese rojo estaba yo. Ya. Y no, lo de Oscar de la Renta fue en el Lincoln Center. Sí. En Lincoln Center estuvimos. Eso fue un baile preparado para la gente con Nancy Reagan para ese momento. Y estuvimos con Nancy Reagan, estuvimos con el príncipe Rainiero. Ya. Estuvimos Príncipe Rainiero, Nancy Reagan, Henry Kissinger, toda esa gama de empresarios y de personalidades del mundo político de Estados Unidos, y Oscar de la Renta fue el que me llevó con José Tejeda, y estuvimos en ese Lincoln Center, que todavía está allá en Downtown, en Estados Unidos, y ahí salimos en los primeros periódicos, en la portada de, sí, yo recuerdo todo, de New York Times, de Daily News, de Washington Post, sí, todo eso pasó con nosotros. Ok, luego de Europa, ¿qué sigue? Luego de Europa pensamos, seguimos afianzando, vamos a dedicar este nuevo año a terminar las 5 producciones que estamos haciendo, donde estamos grabando 16 de los éxitos, de los más grandes éxitos míos. Donde está Billete Pelado, donde está La Varita, donde está El Motor, donde está Susana, donde está El Alicate, donde está Jocelyn, donde está Nena, donde está Candela Palopié de nuevo. O sea, los éxitos más fuertes lo estamos grabando de nuevo con la misma voz que Dios me la ha mantenido. Y con el llevado mismo, a este tiempo. Llevado a este tiempo, okay, pero mismo arreglo. Pensamos hacer también la misma producción, hacer featuring con diferentes, un featuring con Toño, un featuring con varios artistas. Con Rafa, contigo. Y aceptará. Aceptará. ¿Por qué tú nunca hiciste un feature con Fernando Villalón? Porque a mí nunca se nos. Ni se le prendió al manager, que era Francis Méndez. Sí. Ni se nos prendió a nosotros para ese tiempo. Creo que cada quien mantenía sus islas aparte. Cada quien por su lado. Pero yo creo que en este momento, que con la globalización y la entrada de. Y que los merengueros nos hemos acercado más. Todos. Yo creo que
vamos a hacer ese featuring, una previa comunicación, pero yo sé que no creo que haya problema con ninguno de ellos. ¿Por qué Fernando Villalona quiso hacer popular una foto tuya y él en Venezuela? No recuerdo, será porque fue admirador mío siempre. ¿Tus redes sociales? Las redes sociales las mantiene Aramia, que la tiene arriba. Tenemos una interacción ahora mismo en YouTube de más de 2 millones de personas. Sí. Que ahí es que tú me has visto por todos lados. Sí, por todos lados. Estamos entrando muy fuerte, tenemos un buen rating en Instagram. En Facebook estamos fuertísimos, como te dije. En todas las redes que está manejando Pantera Records. Bueno, te voy a dar las gracias. Tú sabes que este espacio es tuyo. Estamos a nivel nacional. Pero quiero que sea tú mismo que presente tu nuevo videoclip. Bueno, damas y caballeros, vamos a presentar este tema originalmente de José José, Si Me Dejas Ahora, ahora en la voz de Aramis Camilo. Check it out. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, enseñaste a mi alma a depender de ti. Ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si fuera yo. Capaz de volver a sentir, me alejaste de todo y ahora me dejas que me hunde en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor tan solo un eslabón y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar. Tras de ti, cabalgará día y noche, sintiendo ser soñador y Quijote, porque ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca. Lavaste tu mente en la mía como una espada en la roca, y ahora me dejas como si fuera yo.
hermanos de aquí y de allá. Llegó el momento que nadie quiere, nadie espera este momento, el momento difícil. Mis hermanos y mis compañeros se ríen, pero es un momento muy difícil porque miren, de 4 a 5 no, nosotros vamos a tener que buscar que nos den más tiempo. La gente tiene un toque de queda, pero señores, hemos llegado al final. Bueno, yo hoy vine duro, de verdad. Yo hablé de un problema de Bonao y es sentimental, porque en esta sociedad, de verdad, hay que controlarla. Ese señor mató 3 y él está interno y ahora dice que va a matar otro más. Dígame. Bueno, Margarita. Nada, ¿no? Fue muy interesante tu participación porque ese es el tema que ha sonado toda la semana, pero a nosotros lo único que nos resta es pedirle a toda esa sintonía que a través del Canal 6, el Canal del Sol, nos sintonizan todos los domingos, que el próximo domingo es el toque de queda otra vez con nosotros. Regresamos el próximo domingo hasta 4 de la tarde. 4 de la tarde, de 4 a 5, otra vez por aquí. Bye, mañana, bye. Día del trabajo, no se trabaja.